Este es un nuevo automóvil de gran turismo que será construido en serie en la Argentina. El Andino GT, realizado sobre mecánica Renault. Se construye en la ciudad de 9 de Julio, en la provincia de Buenos Aires, y su diseño se debe a la obra de un joven estudioso argentino, Luis M.G. Varela, que tiene 24 años. Y que además esta no es su primera obra. Efectivamente, he hecho otros autos antes de este. ¿Cuántos? 6 coches de tipo deportivo. ¿A qué edad hiciste tu primer dibujo? Bueno, hace exactamente 3 años hice el primer auto. ¿Y cuántos pilotos de renombre en nuestro medio cuentan con automóviles diseñados por vos? Bueno, entre los más conocidos tenemos a Rolo de Álzaga, Ángel Terrienzi y Héctor Rey. Entre los menos conocidos, Lido Filippi, de Córdoba, Santana, Moisés y... no recuerdo en este momento... ¿Hay algún otro? Sí, efectivamente. ¿Inclusive han salido dibujos del país? Bueno, sí, efectivamente. Vendí un diseño mío a Venezuela, al señor Álvaro Cárdenas, un diseño que pensaba construir sobre la base de un auto que él poseía en la ciudad de Mérida. ¿Cuánto hace que empezaste a dibujar este y cuándo nació la idea? Bueno, la idea nació hace exactamente 3 años. En base a eso nos pusimos a trabajar exactamente hace 2 años y medio con Roberto Luis, que es el alma mater de este proyecto, en la ciudad de 9 de Julio. El auto ha hecho una serie de experimentos, ha sufrido una serie de experiencias a través de las cuales hemos podido ahora ofrecer al público un automóvil construido en pequeña serie. Además, provocar la admiración de Juan Manuel Fangio cuando se lo mostraste. ¿Por qué no me lo mostraste en detalle? Con mucho gusto, cómo no. Acá tenemos el baúl donde va ubicada la rueda de auxilio y un pequeño porta equipajes. Eventualmente la rueda de auxilio puede ir ubicada atrás y tenemos entonces un poco más de capacidad para el equipaje de una pequeña familia. ¿El chasis es acajonado? Exactamente. Bueno, tenemos un larguero central que es la parte más importante de la rigidez del chasis. Es una concepción de tipo central o más moderno que se está aplicando ahora en Europa. Exactamente. ¿Vamos a ver atrás? Perfecto, cómo no. Acá tenemos el motor. ¿Qué es? Es Renault original. Toda la mecánica es original del Renault de serie. Lo tenemos ubicado en el centro para mejorar la distribución de pesos y así tener un coche más estable y permitir desarrollar más velocidad. Naturalmente debe haber dos versiones. En efecto, tenemos dos motores. Uno estándar, que es este y desarrolla 160 km por hora, y la versión anexo J, que desarrolla 180 km por hora, y hay varias opciones también, según que el preparador sea Berta, Batelli o Antelo. La gente que trabaja habitualmente sobre la mecánica Renault. Efectivamente. Describime el interior. Bueno, es un 2 asientos con todo el confort que necesita un automóvil de calle. Tiene instrumental especial desarrollado por SIAP de La Plata. Bueno, volante deportivo, palanca al piso y tablero de nogal italiano. Todos los detalles de confort y lujo que requieren un gran turismo. Exactamente. En cuanto a la capacidad de producción nos va a decir el señor Roberto Luis, que es el encargado. Bueno, mire, nosotros estamos en este momento haciendo una miniserie de 10 vehículos, pero realmente la capacidad de producción de estos vehículos lo va a dar el propio mercado. Estamos haciendo una experiencia en este momento para ver si realmente en el país existe un mercado para vehículos de fuera de serie. Creemos que sí. Además, el taller está instalado el 9 de julio. Está instalado el 9 de julio en nuestra propia concesionaria. ¿Trabaja mucha gente? Bueno, en este momento está ahí más o menos involucrada en el trabajo este alrededor de 8 personas, pero la podemos doblar cuando el mercado se doble. Además es muy sencilla la producción, me imagino, porque está hecho sobre la base del Renault. Sí, desde el punto de vista de la mecánica, sí, es totalmente original. El joven Luis Varela, ¿esta es su última obra, es la culminación o hay más? ¿O está trabajando más? Para mí es el trabajo más importante de los que he llevado a cabo hasta ahora y ha sido en parte posible de llevarlo a práctica justamente por Roberto Luis, a quien le quiero agradecer públicamente. Ahora estoy trabajando en otros proyectos, unos cuantos, en La Plata. ¿Por ejemplo? Bueno, en La Plata estamos haciendo algunos automóviles exclusivos sobre diversas mecánicas. Bueno, mucha suerte en esos proyectos, en este, y que descubran que hay verdaderamente un mercado para pequeñas series de gran turismo de baja cilindrada. Bueno, esperemos que sí. Hasta luego, Varela, y suerte. Muchas gracias, amigo Lazo. Hasta luego.